Molt bona vesprada, amics i amigues, i benvinguts un dia més a O24, serveis informatius de la ciutat de Vila-real. Avui els saludem des de la seu, la nova seu de l'Associació Flamenca Andalusa de la nostra ciutat, perquè aquest cap de setmana tenen un acte molt, molt especial. I amb nosaltres, com no, tenim a Maribel, la presidenta de l'associació. Maribel, què tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Marta? Bueno, este fin de semana un acto muy, muy especial. Sí. Que habéis organizado, obviamente, como todos los años, sí. Hemos tenido la pandemia de por medio, no se ha podido realizar como a vosotros os gustaría, pero ya sí, este año, el 2022, es el año. Nos espera esa romería del Rocío, tan esperada por todos los vecinos y por todos los miembros de la asociación. ¿Cómo va a ser este fin de semana? A ver, el fin de semana será muy intenso, lo estamos preparando, lo estamos organizando, de hecho ya el lunes lo tenemos ya organizado. Y con muchísimas ganas, porque este año, después de toda esta pandemia, como tú bien has dicho, pues la verdad, con muchísimas ganas y con mucha emoción, y porque hay muchas cosas nuevas que vamos a sacar y vamos a hacer. Eso quería preguntarte, sé que tenéis muchísimas novedades, empezando, bueno, por la principal, por la Virgen del Rocío, cuéntanos. Pues mira, este año nuestra Virgen, como ya sabéis, metimos nuestra imagen en la iglesia, que hoy por hoy ya es nuestra Virgen del Rocío. Entonces, en nuestra romería lo que vamos a hacer es sacarla a ella de la iglesia y le vamos a hacer todos los honores que ella se merece y más, y la vamos a llevar a Virgen de Gracia, a La Pinada, y allí celebraremos con ella nuestra romería y nuestro santo rosario, rezo, misa rociera, todo lo que ella se merece y más. ¿A qué hora empezará la jornada, más o menos, Maribel? Pues mira, el sábado la Virgen está destinada una hora más o menos, porque siempre entre unas cosas y otras. A las 5:30 debemos de estar ya todos unidos fuera de la iglesia para hacer los honores, ¿vale? Nos acompañará también, evidentemente, nuestro alcalde, las autoridades que nos puedan acompañar, también vendrán nuestros compañeros de las demás entidades, el que pueda venir, claro, y FECA, nuestra presidenta, también vendrá con sus directivas, quien pueda venir también, porque es que ahora mismo, en lo que tú dices, se abre y hay todos estamos en romería, antes éramos en feria, ahora estamos todos en romería. Y entonces, pues haremos los honores a la Virgen, la sacaremos de la iglesia, irá en bueyes, como ella se merece, y bueno, haremos el camino, lo haremos en nuestro camino este año, será por el camino de la ermita. También hay novedades en este sentido. Sí, porque a ver, la última vez fue diferente, también otro año lo hemos hecho por la ermita, pero volvemos a renovar con el camino de la ermita. Está predispuesto a hacer dos paradas, claro, es que hace muchísima calor, date cuenta que va a ser julio y va a hacer calor, entonces haremos dos paradas y todo lo demás. Cantaremos y en el camino, porque haremos nuestro camino, porque realmente de la iglesia a la Pinada de Virgen de Gracia es un camino rociero, en el cual se le canta, se le hace alabanza, se llora, se abraza, uf. Tienen los pelos de punta ya, Maribel, solo de pensarlo, y más este año por lo que estábamos comentando. Me imagino que es todo el camino es especial, pero me imagino que habrá algunos puntos o algunos momentos más especiales todavía. Cuéntanos cuáles son, el momento de, no sé, la salida, la llegada, los parones, cuéntanos, ¿qué es lo más especial? Especial, te podría decir tres cosas muy especiales, pero la que te va a poner el pelo de punta es cuando a la Virgen en la misma iglesia la bordeamos, toda la junta directiva la bordea a la Virgen, y ahí empiezan a cantarle a la Virgen la del centenario, que es nueva, bueno, nueva no es, pero evidentemente no es la salve que siempre se le canta a Rociera. Entonces ya ahí, empezando con la bienvenida nuestra Santa Virgen, cuando nuestro párroco Sergio, de los Santos Evangelistas, nos bendice, caña, medalla y tal, ese momentito, en la primera canción que se le canta a la Virgen, como que, madre mía, este año te tenemos y gracias a ti te podemos sacar, ese punto, para los que somos rocieros, es muy, muy importante, porque ahí ya está bendecida, digamos, ya está la bendición dada,
como que estamos ahí, y eso es muy importante. Y luego hay más, pero bueno, el primero ese es clave, este, ¿no? Es este, es la bendición y ese canto, que ese canto sí o sí, el que sienta como el que no sienta, ese canto llega muy dentro, porque esa fe se transmite, no sé por qué, pero se transmite. Tenga fe o no tenga fe o respete, eso se transmite, y eso es una emoción muy grande. Es imposible no emocionarse, si está que Maribel ya medio emocionada, que me está emocionando a mí. Así de gordo, pero bueno, me lo estoy reteniendo, que me lo estoy reteniendo. Así que sí, ese punto es muy importante. Luego, durante nuestro acto, es un acto religioso también, aparte de que bailamos, cantamos, es un acto muy religioso, sí, porque también tenemos nuestro rosario, que este año se le va a hacer un rosario, que antes sí se hacía, pero a nivel de un poquito más nuestro, más nuestro no es la palabra, mira, tres o cuatro, vamos a rezarle un poquito a la Virgen, pero este año se va a hacer a nivel de que se quiera poner, también es un punto muy bonito. Después tenemos el punto muy bonito también, que es la ofrenda de flores, que se le va a hacer, que nunca se la ha hecho también, se le va a hacer una ofrenda de flores. Novedad también este año, esta ofrenda. Sí, va a hacer una ofrenda, no es la ofrenda, porque claro, nosotros nuestra imagen es chiquitita, es nuestro rocío chiquitito, pero va a ser muy emotivo, mucho. Y nuestra misa rociera, claro, nuestra misa rociera, que será sobre la una. Siempre, bueno, la una, sí, una. Eso estamos hablando del sábado, del domingo, ya, claro, te has pasado. Marta, yo me he pasado el domingo ya directamente. En los tres puntos que tú me preguntas, importante. Vale, pues seguimos con el sábado, pues, venga. No, simplemente quería aclarar eso, que lo que es la misa ya es el domingo, es el ¿verdad? Domingo, disculpa. Sí, es que me he pasado. Vale. Tranquila, tranquila, pero es que así vamos en orden cronológico y la gente tiene claro cómo está organizada la jornada, tanto de sábado como de domingo. El sábado, como ya decíamos, una vez que la Virgen hacemos, la sacamos de la iglesia, hacemos un par de paradas, llegamos a la ermita, ponemos la ponemos en su ermita, la colocamos, ahí ya se le empieza, después de todo el camino, ya rezado y cantado, ya ahí queremos hacer como la cenita. Y a continuación hemos hecho que vengan a cantarnos, nos van a cantar, son los hermanos Marín, que son muy rocieros, porque quiero desglosar lo que es sevillana feria, sevillana rociera, todo lo que es el rocío es sevillana solo para ella, todo de ella. Entonces, el sábado estaremos ahí con los hermanos Marín, bailando sevillana rociera, y estaremos en hermandad, para que me entienda, en hermandad. Haremos noche, porque el relente, como dice una sevillana, relente de la noche, estaremos con ella y nos quedaremos. ¿Qué os referís con el relente de la noche? El relente es que hay una sevillana que dice, si no has sentido el relente de la noche, no sabe lo que es el rociero. Es pasar frío, o lo que tú bien digas, porque es como la estamos velando. Toda la noche ella no se va a quedar sola y estamos, pues, quien quiera acompañar a la imagen, a la Virgen, perdona, estaremos todos, quien quiera estar ahí. Y esa noche no se duerme. Pegaremos alguna trompa que otra, pero no se duerme. Y luego ya el domingo, la jornada que nos estabas comentando. Después el domingo haremos una ofrendita de flores a ella, que queremos que aún todavía el cartel, al no estar fuera aún, pero ya está la organizada más o menos. Y después, a continuación, haremos la misa rociera, que he invitado a un coro rociero de una entidad que es de Chirivella. Lo que pasa es que aún no me han confirmado si vendrá Chirivella o no vendrá Chirivella, pero será con coro rociero, será con el coro rociero. Y por supuesto, esta hermandad que tú dices, cómo vivís todo este rocío, obviamente, no solo para la gente de la asociación, sino que todos los vecinos de Villarreal están invitados a ir, ¿verdad, Maribel? Esta romería es la romería de Villarreal, no es solo de Asociación Flamenca Andaluza, no. Esta romería es de Villarreal. Mira, los pelos se me ponen de punta porque realmente la Virgen del Rocío está aquí, nosotros en esta entidad la tenemos, pero nosotros, ¿con quién estamos arropados? Con Villarreal. ¿Quién nos apoya en todo esto? Villarreal, el Ayuntamiento de Villarreal, que desde aquí le tengo que dar gracias, porque gracias a él hacemos todas estas cosas posibles. Y es que, Se emociona, sí. Se emociona Maribel, y todavía no ha llegado el sábado, claro. Y eso que viene cansadita, que me ha contado que viene. ¿De dónde vienes, Maribel? Cuéntanos. Pues mira, hace un par de semanas hemos estado en el Rocío, en Huelva, en la aldea. Ha sido un rocío precioso, muy bonito.
se ha roto el varal y la Virgen la disfrutamos tres horitas en la calle, pero yo tengo la satisfacción de que, como soy tan valiente y yo me meto entre el gentío y lo vivo, pues yo la vi tres veces cerquita. Entonces yo me quedo que la vi, porque claro, si tú esperas a tu sin pecado, que es cuando la Virgen viene a verte, a nuestra hermandad, que soy de una hermandad que se llama Castillo de Locubín, que es de Jaén, a la Virgen meterla porque no podían sacarla, las personas que esperaron a ese momento se quedaron sin disfrutarla. Yo tengo el privilegio de que la disfruté en ese momento, la disfruté a tope. Entonces vengo tan llena y tan satisfecha y, bueno, muy cansada, pero merece la pena, eso merece la pena. Mucho. Tanto, y preparadísima para la romería aquí en Villarreal, sí, de este sábado y domingo. Recordemos, una jornada completa del fin de semana. Sí. Venga, Maribel, invita a todo el mundo que se anime a participar, y aquellos que no conozcan o incluso no hayan ido nunca, pues esta es la oportunidad, que estamos en el 22, que hemos pasado una pandemia, hay que aprovechar, hay que salir y hay que conocer. Que además aquí esta gran familia de la Asociación Flamenca Andaluza de Villarreal también es la familia de todos. Sí. Así que venga, una invitación. Vale, gracias, Marta. Pues mira, hago un llamamiento principalmente a todo Villarreal, porque esta romería es de Villarreal. La hacemos nosotros, su Asociación Cultural Flamenca, pero es de Villarreal y es de todos. Hago llamamiento a todos los peregrinos que son de la Virgen del Rocío a que disfruten de esta romería con nosotros. Es una romería chiquitita, pero donde esté ella y hablemos de ella, hacemos rocío. Da igual que sea grande, chico, pequeño, todo lo que conlleve a nuestra Santa Virgen del Rocío, hacemos rocío. Entonces yo desde aquí, Marta, gracias, cariño mío, invito a todos los peregrinos y a todo el mundo que quiera venir a disfrutar de nosotros, de esta romería, nuestra romería 2022, tan deseada, tan intensa y con tantas ganas, que os invito a todos. A todo el que quiera venir a vernos está invitado. Además doy fe de la familiaridad, de la amistad también que es toda esta asociación. Bueno, y que luego durante todo el año vais a seguir con vuestras cosas aquí, se almuerza, se come, se cena. Hay talleres también, van a seguir los talleres de sevillanas y sí, eso. Sí, claro, sí. De hecho, no quiero olvidarme de nuestras niñas, de nuestras niñas chiquitillas que van a actuar en nuestra romería. Se hará el domingo. Nuestras niñas van a actuar, nuestras niñas bonitas, que son las que tienen que, ellas son las que nos tienen que empujar a nosotros, que nosotros ya algún día no haremos mayores, ellas vienen empujando fuerte. Nuestras niñas van a hacer también la romería, claro que sí, sí. Maribel, muchísimas gracias por atendernos, por esta entrevista, gracias por la invitación también y a pasarlo genial este sábado y domingo, que yo sé que es muy especial para vosotros, y gracias por compartir también esta pasión con O24 Villarreal, con nuestro programa. Gracias, Maribel. Muchísimas gracias a ustedes, Marta, gracias a ti, todos los que estáis detrás de ti, por acordarse de nosotros, y que para nosotros esto es muy importante porque queremos dar ruido. Estamos aquí y vivimos, tanto difundimos la cultura como vivimos nuestro culto a la Virgen, que tan bonita que es. Gracias, Marta, a todos. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Gracias a ti. Siga siendo el camino, está cargado de años y siga siendo el camino, está cargado de años y siga siendo el camino, y siga siendo el camino, aunque dice con tristeza para el próximo no vivo. Thank you.
momento vivió, está lleno de recuerdos y de momentos vivió, está lleno de recuerdos y de momentos vivió, y de momentos vivió, y sé que hace mucho tiempo escondía entre los pinos, en su carreta apuntaba sin pecado divino. Anem a seguir en el nostre programa i en esta ocasió el saludem des de la Casa dels Mundina a Vila-real, acompanyats per Soraya Porta. Soraya, molt bon dia. Bon dia, què tal? Encantats de que ens acompanyés, perquè en uns moments aneu a penjar la pancarta de l'orgull LGTBI+, del col·lectiu, i a llegir el manifest. Com tots els anys heu organitzat aquest acte a la Casa dels Mundina, però com serà exactament la jornada d'avui? La jornada d'avui és molt curteta, perquè sempre tenim problemes en activitats per ser del col·lectiu LGTBI, però va ser molt fàcil, va ser llegir un manifest xicotet, fer una foto de família, penjar en el balconada d'ací de Can Mundina la pancarta, perquè no podem ficar banderes. Entonces, ahí s'acabarà l'acte i fins enguany se quedarà del 15 al 15, un mes sencer, perquè també teníem problemes en la data del temps de que volíem ficar l'espai de la bandera, en aquest cas la pancarta. Com sempre, tots els anys fent el mateix, més vegades només a lo primer de ficar la pancarta, perquè no ens deixaven molt més coses. Avancem a poc a poc, ja tenim 4 anys i ja coneixem el rotllo i a la gent i ja ens deixen estirar-nos una miqueta més. I així anàvem fent. I enguany, com sempre, en octubre, també farem un altre espectacle de lo que és visibilitat transsexual, sobretot. Perquè són xicotets actes, anem a dir-ho així, però molt, molt, molt importants. Queda molt per fer, Soraya, veritat. Sí, en octubre sí que el juntem tot, fem una setmana sencera, farem una exposició com l'any passat, però està ampliada, l'ampliem, la farem en la Caixa Rural, en la Fundació. L'acte també serà d'una inauguració de personalitats i després al públic. I entre setmana farem un cinefòrum, per dir-ho així, per després debatir la pel·lícula, que encara no te puc dir. Lo sentim molt. Estarem pendents. Estarem pendents perquè aquesta pel·lícula està basada en una vida real i es comença la vida a ser vida 1930. Entonces, és molt puntual aquesta pel·lícula i després se farà un xicot de debat i tot això. Vinga, que teniu activitats també per al mes d'octubre carregades. I després la clausura, quan s'acabi, farem una actuació d'un cantant que és un xic trans, farem també una altra activitat de, a lo millor, un mag o alguna altra coseta per ambientar, i en acabant farem una entrega de premis que mai en la vida ben fet, i en guany ja toca fer una xicoteta reconeguda a la gent que ens apoya i que ens ajuda en tot això, sobretot d'ací de Vila-real. Sí, perquè estem en l'any 2022, però queda molt per fer, veritat, encara en aquest aspecte, en aquest col·lectiu. En aquest col·lectiu pareix que ens hem quedat enganxat en 1975, en cultura. En idees, les idees són molt boniques, tot un munt d'idees, però els actes són el que ha de donar la gent. Fer actes perquè la gent se consciència. Si se queda en casa, no podem avançar com toca. Però bé, s'està avançant. Ja t'he dit, des que jo vaig començar així, fins ara s'ha notat. L'acolliment de la gent se va notant, però encara em falten moltes coses que traduir, perquè la gent no coneix el que és el col·lectiu, encara no el coneix. Però sí, anem donant visibilitat, què és el que volem així en Vila-real. És una promesa que em van fer en l'Ajuntament, que jo el que volia era visibilitat, 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 i enguany ja estem aconseguint-lo, que és el que hem de fer. Doncs sí, i esperem que el nostre programa també aporti aquest granet d'arena. Sí, sí, tot fa falta tot. Qualsevol idea de dir jo t'acompanyo, jo t'he vist, jo t'he... Ja la gent ja és acostumar a la gent. La veritat, la paraula és acostumar-nos, estar junts. A part de LGTBI, la primera vegada que ens van trobar tu i jo,
fiqué un cartel ahí davant de Capmundina i com ficava LGTBI la gent passava de llarg a veure què passa si així no entre jo. Entonces, n'hi ha que acostumar a lo que és la realitat, és que no és res més. Això que tu dius no és res més. Per cert, un missatge a tota la gent, a tot el col·lectiu que ens està veient, que este mes de juny és el mes per excel·lència de l'orgull. Hem d'estar orgullosos i vinga, un missatge per a tota la gent que ens estiga veient. Un missatge que tot el món que són del col·lectiu sempre tenim en la cap, sempre, que és a veure si avui, en aquest últim dia, ja no és una lluita, ja és una realitat. Llavors, per què no tenim una germanor i una quantitat de gent orgullosa de ser el que som i oblidar totes les pegues que podrien ser, que no n'hi ha ninguna. Jo penso que no n'hi ha ninguna, però a veure si el 28 ja és un dia clau per dir si ja estem estabilitzats, som persones idèntiques, iguales, en els mateixos drets, perquè una cosa me vaig aprofitar. La gent feminista ens diu que tenim, demanem, millor dit, privilegis. No. Demanem els mateixos, el que n'hi ha igual en la llei, per a tots igual. No tenim privilegis. La igualtat real i efectiva. Ens quedem en aquest missatge. Soraya Porta, moltíssimes gràcies per atendre'ns. És pràcticament l'hora d'anar a penjar la pancarta. Nosaltres també anem a estar presents. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres, perquè és una lluita que hem de fer-ho tots. I no n'hi ha que ser problema per solucionar-lo. És tindre l'afam de fer-ho. No tens que ser problema per tindre un problema i ara ho tinc que solucionar-lo. Si me permetis, les famílies, fins que no tenen la gotera dins de casa, no es menegen. No fa falta, no cal. Estem ahí. I vos convide a la pròxima que fem ahí, que és amb tota l'exposició d'aquest any passat, més la que vam muntar de més, perquè us va agradar, perquè és una història real. Real, perquè solament te vaig a destapar la primera làmina. Vinga. La primera làmina te va dir que la, diguem que la sexualitat o homosexualitat o es comença 5.000 anys antes de Cristo, que se va trobar una tumba, així en centre d'Europa. O sigui, que no és una cosa que ni és una moda, ni és que és perquè la gent està volant, no. Ja es comencem en 5.000 anys antes de Cristo. Però aquesta és la primera làmina. Ens quedem ahí. Fins aquí, no? Se pot parlar, no? Fins aquí. Però que vos agradarà. Pues moltíssimes gràcies per aquesta convidada. Anem a penjar la pancarta. Soraya està orgullosa. O24 Vila-real també estem orgullosos i esperem que tots a casa també ho estiguen. Moltes gràcies. A tots. Felicitat del dia per a tot el món. Thank you.